Hola, soy Rey, y aquí estoy con Tenis Elbow Manager 2. Estamos en la semana 32 del año 1992, en agosto. Y bueno, pues seguimos con Pete Sampras intentando mejorar un poquito, pero ya ciertamente atascados. Y con el bajón de nivel parece que. O sea, con el nivel bajado aquí a. En lo que es el nivel de dificultad, parece que tenemos más fácil entrenar los stats. He hecho aquí un poco de reorganización porque al ir entrenando en los partidos se me estaba descompensando un poquito. Siempre quiero tener un poco más de precisión que potencia. Y de cuanto a la consistencia, siempre un poco por debajo. Pero sin que se me descuadre un poco, y he hecho entrenos un poco más individuales de esto. Pero bueno, como vemos, pues ahí ya estamos en los límites y de ahí no pasamos, así que bueno, va a ser complicado dar pasos más grandes, ¿no? A torneos más importantes. Y bueno, pues con vos seguimos aquí intentando hacer alguna cosilla. Venimos de unos resultados un poco malos. Sampras se quedó en ronda 1 en este challenge de Estambul. A pesar de ser el número 2 del cuadro, pues el último aceptado directamente nos ganó. Un partido 7-6-7-6. De esos que dio la sensación de que no podemos ganar porque los juegos claves o cuando había bolas de break estaba por delante de nosotros, ¿no? Torneo ya con un pelín más de nivel de lo que solíamos jugar. Habíamos subido mucho ranking. El mero hecho de estar en primera ronda de un Grand Slam nos ha dado un montón de puntos. Y estamos a las puertas del top 100. Que eso es mucho. Ahora hemos bajado un poquito con esto. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a entrar ahora en un nuevo torneo que es este Challenge. Empezando a pisar cemento para preparar el US Open. Aunque no es el mismo tipo de superficie exactamente. Y bueno, pues con Borg más o menos. Igual tuvimos un torneo en Bélgica que hicimos ronda 2, ¿no? Después de ese cuarto de final, una ronda 2 aquí viniendo desde la previa. Y bueno, por eso pasamos una ronda y luego otra también. Exactamente igual, 7-6-7-6 ante Puentes, que era un rival que era el que habíamos ganado ya en una ocasión. Pero que se tomó la venganza con Bayern Borg. Así que bueno, sumo un puntito y ahí andamos. Y bueno, pues estamos en una nueva semana. Semana de Master 1000 de Toronto. En la que tenemos un torneo en. Bueno, estos son torneo previa aquí. La previa de Italia, que por cierto está a pilas, pensé que se había retirado. De hecho, no me dejó apuntarme a un torneo de dobles porque con Borg, porque nuestro compañero era a pilas y se iba a retirar, pero ahí sigue. Ahí sigue jugando también. Y nada, estamos con Borg en esta previa nuevamente, a ver si llegamos al cuadro final. Así que bueno, si no tenemos horas de entrenamiento por aquí. ¿Cómo es? Si es Ah, bueno, con Sampras sí. Lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a aprovechar algo que tengamos aquí. Rally especial. Venga. Que ya como vemos cuesta mucho. También lo entrena un poco individualmente, intentando pasar, pero es que le cuesta muchísimo. Hay que hacer una dedicación. Quizá más específica, ¿no? A golpes concretos, ahora, creo. Quizá haga ese cambio de entrenamiento. Bueno, seguimos en pista lenta. Hacemos un buen entreno aquí, a pesar de perder muchos sets. Y bueno, como no tenemos ahora muchas opciones de entrenar. Un poquito al servicio
no sé a qué le he dado. A descansar. Y vamos con ello. Joel Spischer, un boleador, buen boleador. Y bueno, no tiene grandes golpes en el rally, no estamos muy allá, eso me preocupa un poquito. Yo creo que deberíamos ganar, aunque quizás debería haber puesto algo, haber hecho uso de la experiencia. Bueno, haciendo el break, típico break de 40 nada, de nada 40. Y con otro nada 40, pues segundo break, y así sacamos en el segundo. Siempre es importante para pasar estrés al rival. Eso se nota ahí, ¿no? Cuando gana su servicio le baja, pero cuando ganamos nosotros y nos ponemos por delante y él tiene que empatar, le sube bastante. Bueno, no, no es que le suba mucho, pero bueno, algo tiene. Aunque de momento lo está haciendo bien y nos está empezando a poner en apuros. Juegos con nada 15, ahora nada 40 y break. El típico break nuevamente de nada 40. Pues se lleva el segundo. Y ojo que hay nada 40 y la típica pájara también de Vianborg, que está contra las cuerdas ahora, ya tiene todo el estrés. Bueno, otro nada 40 y otro break. Increíble cómo se va de los partidos. Físicos, yo creo que está empezando a hacer daño. Quizá no es la mejor superficie, a lo mejor, para él. En cuanto al físico, no por características, bueno, pues con un rosco. Y pues nada, fuera del torneo en la primera ronda de clasificación. Va a estar ahí. Estamos en el 554 del mundo y está costando. A mí una cara tenía buena motivación para que el físico, que no sé por qué, no pasa de ahí. Me ha llegado a pasar con Sam, pero es que llegaba a ver la barra aquí, pero descansando se quita. Se va moviendo. Con Borg, ¿no? No sé muy bien si hay algún detonante más que la edad. A lo mejor. Para esto, pero es que nos está mermando mucho. De hecho, vamos a descansar todo. Listo, están 59,4. Y es que ha subido 0,2 descansando 12 horas. O sea, es que no pasa de ahí. 560, ¿eh? 560. El objetivo es 580. Vamos allá. Bueno, vamos con Sampras al Bronx. Número uno del cuadro somos. Bueno. Lo que digo, que ya tenemos un ranking tan potente. De hecho, bueno, ya planifiqué un 250. Así que bueno. Bueno, no tenemos muchas horas de entreno. Sí, voy a pelotear un poco, aunque bueno, no es que necesitemos adaptarnos a la pista. Bueno, de hecho voy a descansar. Ni siquiera nos da para tope. Que los viajes son duros. Lawrence Thielemann. Boleador. Bueno, yo creo que no debería ser un grandísimo problema, pero bueno, las cosas no son lo que parece. Primera bola de break.
O sea, aquí como subido el estrés allá, siempre después de ganar su propio servicio. Nos complicamos. Bola de break. Thielemann. Salvando el juego. Servicio que se complica. Cinco cuatro, peligro. 15-40. Salvando las dos bolas de break, otra más. No son solo bolas de break, sino bolas de set. Está sufriendo mucho con el servicio. Se asegura el tiebreak Thielemann. Vamos al tiebreak. Mini break a favor de Sampras. Otro mini break. Ay, saca el set adelante, pero con esos apuros. Sufriendo Thielemann en ese primer servicio, pero ahora se pone en la 40 y hace el break. Qué típico. Sufrir con el saque y luego romper. Es que la cantidad de veces que se rompe con nada 40. Y otras veces no hay manera. Está pesando el ser número uno del cuadro, Sampras, ¿eh? El estrés. Disparado. Bueno, recupera el break. Y ahora nada, 40, nuevo break y servicio para ganar esta primera ronda del torneo. Bueno, sufriendo. Pero no, pasado. 9 saques directos. Bueno, pues pasamos ronda. Vamos a ronda 2. Tenemos aquí a Borg, que no va a poder entrenar porque no hay nadie aquí con él. Así que vamos a intentar, pues eso, tener la condición. Me ha vuelto a caer la motivación. Estamos dando una paliza física importante. Horas de descanso. Aquí tenemos 8 horitas. Podemos aprovechar. Es que luego se pierde un stat con mucha facilidad. Ese es el problema. Es que ganarlo, porque al final no gana, lo que pasa es que claro, una vez que llegas ahí ya cuesta mucho y si encima se pierde con facilidad, cuando no los entrenas, pues caen. Attila Szirczai, defensor. Buena derecha, no muy potente. Vamos a ver qué tal con este rival. Más de una superficie lenta. Nada, 40 break del húngaro.
Contra break de Sampras con nada 40 también. Ya no dos bolas de break, pero como no es nada 40, pues no se hace break. Curioso ese tema, ¿eh? Un poco gracia y nada 40 y se hace break. Si nada 40, si te salvan la primera bola de break, pues normalmente no se consolida. Es curioso eso, que está quitando un poquito ahí de emoción al tema, ¿eh? Bueno, un set para Sampras, nada 40 ahora y otro break. Ya la nada 40 y contra break. Bueno, pues muy bien, vaya fiesta. Está apretando el húngaro. Otro nada 40 y otro break. 15-40, claro, como es 15-40 no hay break de Sampras, aunque tiene más bolas. Y el set para el húngaro. Nuevamente un 15-40 y este no se consolida. Ahora nada 40 y sí. Bueno, pues ahí está. Bola de break al resto para cerrar el partido. Y al final, bueno, esta vez sí, sin ser una 40. Bueno, costando un poquito, 6-4-3-6-6-2. Solo 4 saques directos, aumentando errores. Pero cuartos de final. Vamos sumando puntitos. Luis Lobo, argentino, sacador, potencia, bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosita, que vamos a tener que tirar de experiencia. Para que, claro, este típico partido, bueno, pues lo podemos sacar, ¿no?, usando la experiencia. Pero claro, ya si te metes en un 250 o torneos de ya un poco más nivel, o en previas de Grand Slam o de Master 1000, pues eso ya es mucho más complicado, ¿no?, que tiremos de experiencia con más puntos, pero que necesitamos son mejores stats. Una pena, ¿no? La gira junior pues nos condicionó mucho y o la haces simplemente pensando en potenciales y no terminas y no compites porque no puedes. O si compites como hicimos nosotros, entrenando bastantes skills, pues luego lo pagas caro. Dos bolas de break para ganar, pero como no viene nada 40, no se consolida, vamos al tiebreak. Mini break. Ojo, ese mini break recuperado y se pone con bola de set y nos rompe. Pues set para Luis Lobo. Bola de break no aprovechada, que sacar eso porque si no se complica.
4-3 para el argentino. A40. Ahora sí. Más fácil, ¿no? Con una A40. Nos vamos al tercero. Muy igualado, ¿eh? Los servicios dominando a la bola de break para Sampras. Aguanta el argentino. 4 iguales. Hacía un juego en blanco. Llegamos al momento tenso. No responde Sampras con el juego en blanco porque se lo complica. De nada, o sea, un 40 nada. Antiguos, pero bueno. Salva, otro juego en blanco del argentino que asegura el tiebreak. Vamos al tiebreak. Mini break para el argentino, se complica muchísimo. ¿Qué hace el mini break? Bola de partido y nos vuelve a ganar el tiebreak. Pues derrota. Estamos con los tiebreak siendo perdedores: 6-7, 6-4, 6-7. 3-8, muy buenos números de servicio. Y los números no son malos, quitando el tema de 1 y 12 en bola de break. Él no tuvo ni una sola opción de bola de break. Y no le ha hecho falta. Que nos ha ganado en el tiebreak. Esto es lo que me pasó en el otro torneo. Otro partido también muy igualado, solo con dos tiebreak. Que parecía que eso, que el rival ahí era superior, como que jugaba mejor esas bolas importantes. Esos son sobre todo estas mentales, especial, etcétera, etcétera. Cosa que si no mejoramos stats, pues no podemos. Bueno, algo habremos sacado, pero yo creo que vamos a seguir perdiendo pasta. Bueno, 12 horas. Las descansamos. Siguiente torneo. Ya es el US Open. Ahora mismo somos 119. Estamos allá otra vez a las puertas de entrar directamente en el cuadro final o jugar previa. Y bueno, pues lo dicho, tenemos ese torneo, el US Open. Y de momento lo que tenemos planificado es un challenge de cierto nivel aquí en Bélgica. Y el ATP 250 de Estocolmo, en Suecia. Bueno, esto ya es un salto importante, esto para adaptarnos un poco al indoor. Y esto pues para ir viendo un poquito, ¿no? No tengo nada planificado, habría que ver un poquito si nos centramos en entrenar, porque también es cierto que estamos jugando no muchos torneos, digamos 11 torneos, son pocos. Aquí vemos, bueno, es que aquí hay gente que juega toda la semana, la verdad, que no sé cómo hacen. Bueno, con la máquina funciona diferente, pero para aguantar el... No sé cómo hacen para aguantar los stats. Bueno, con Borja hay 20 torneos. Serán del año pasado. Que jugaría también muchos, no sé. Que no parecía... Bueno, sí tenía unos cuantos, sí. Pues eso, habrá que ver luego... Tenemos bastantes semanas después del US Open. Pero bueno, tampoco es tanto. Y luego, bueno, pues a ver si eso, nos intentamos centrar un poquito en el entreno, en final de temporada. Y con Borg, no sé si tengo algo por ahí.
Sí, tenemos este torneo aquí en Alemania, coincidiendo yo creo con... Bueno, no coincide con la Grand Slam, realmente es la semana siguiente, pero bueno, aquí tendrá que jugar la previa. Y en principio no tengo nada más, que habría que ver si le hacemos algún torneo. Quería hacerlo en las mismas semanas que Sampras, pero tenía un problema de los torneos que hay. Aquí nos manda bastante lejos. Pero creo que habrá que hacer algo de esto. Habrá que cambiar de superficie. Irse a África. Y eso quiero que coincida en las mismas semanas para que no se quede solo en el centro de entrenamiento, que no tiene opciones de entrenar. Así que bueno, vamos a hacer estas dos semanas también. En cemento. Tenemos que ir a la previa. Y nada, pues lo dicho, vamos a ver qué tal se nos da el US Open este. Y no sé, la verdad es que no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Yo creo que ya, desgraciadamente, casi estamos tocando, bueno, prácticamente estamos tocando todo techo. Y el problema además ya no es solo que estemos tocando, sino que nos está costando mantener ese techo. Creo que es más preocupante eso que el mero hecho de estar tocando techo, porque si por lo menos manteniéramos a tope, pues oye, quizá luego fue aumentando algún entrenamiento si pudiéramos avanzar, pero es que cae mucho. Estamos en junior. Era uno que hablaba de este tema, que si lo pones en niveles más altos, no sé, porque teóricamente cuesta más el progreso y pierdes más. No sé, poco desesperante está este tema. De todas maneras, yo creo que podríamos aprovechar para contratar nuestro primer entrenador. Obviamente vamos a tirar a una estrella de momento. Hay un compañero de sparring. Que sería un 600 del mundo. No me motiva. Un asistente. Que esto lo que hace es disminuir la motivación. Y permite entrenar habilidades. Para que es un sueldo semanal que creo que es demasiado. Este es un mental y especiales, el mental no nos haría falta. Este volei mental. Este rally golpes especial, este no vendría mal. Y un 1% de otras habilidades. Los fisios nos dan bono en la eficiencia de descanso. Y este para los entrenos físicos, que también era otra cosa que quería buscar, pero quizá lo que tenemos es un con Sampras un más 35 en volea por el tipo de jugador, un más 12 en mental. Aquí no lo pone, pero por el entrenador, que es lo que da. Así que bueno, quizá nos venga bien, ¿no? Un físico este de rally golpes especiales. Que ver el físico, porque como estaba más ahí, que bueno, ya lo del mental nos da una pista de que esto tampoco nos va a ayudar en exceso.
a contratar a este. Pues no tenemos dinero. Ahora está. Es que claro, a lo mejor tenemos que ponernos en... pues entonces no vamos a poder contratar uno hasta... hasta la vida, ¿eh? Porque si seguimos perdiendo pasta con Borg, con Sampras. Este año un poco más decente. Pero seguimos perdiendo pasta. Así que nada, nos quedamos con las ganas de contratar al entrenador y con el déficit que tenemos. Más nos vale empezar a sumar, porque hasta saber cuándo podemos tener un entrenador. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Siguiente torneo para Sampras, otra vez un Grand Slam, y a ver si esta vez tenemos más suerte y conseguimos esta primera victoria en un Grand Slam. Y de momento llevamos dos derrotas. Y aunque si entramos en el cuarto final será más complicado. Pero bueno, lo intentaremos. Así que de momento nada más. Me despido. Hasta luego.